Hola, ¿cómo estás? Soy Evelio Hernández y en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un estudio estadístico cuando estamos trabajando con una variable cuantitativa. Tenemos más de 30 datos y más de 8 respuestas. Cuando tenemos estas características, tenemos que hacer un estudio de variables cuantitativas de orden continuo o trabajo por rangos. En esta ocasión vamos a trabajar con este ejemplo que muestra la cantidad de tiempo expresado en minutos que se demoraron 36 clientes en ser atendidos en un banco local. ¿Ok? Siempre que tengas más de 30 datos y más de 8 respuestas y estés trabajando con variables cuantitativas, el primer dato o la primera o el primer paso para hacer una tabla de distribución de frecuencias es ordenar la información. Ordenar la información. Por una cuestión de tiempo, ahora ya los datos están ordenados, pero en tus prácticos, en la vida real, los datos no van a estar ordenados y lo primero que debes hacer es ordenarlos de menor a mayor. El paso 2 es hallar el rango. El rango en estadística vamos a denominarlo con la letra R y va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Visto desde el punto de vista geométrico, los números en la recta van desde menos infinito hasta más infinito. Aquí estaría el valor mínimo, aquí estaría el valor máximo. El rango nos muestra de dónde en el espacio están nuestros valores. En nuestro caso, el valor máximo sería 34 minutos y el valor mínimo sería 8 minutos. Esto nos trae un rango de 26 minutos. ¿Ok? Porque 26 más 8 es 34, ¿no? Ok. Una vez que tenemos el rango, podemos pasar al paso número 3. El paso número 3 es hallar el número de intervalos o intervalos. Y va a ser igual a 1 más 3,33 que multiplica al logaritmo de n, donde n va a ser igual al tamaño de la muestra o total de datos. En nuestro caso sería 1 más 3,33 logaritmo de 36, porque son 36 nuestros datos. ¿Cuánto da 1 más 3,33 logaritmo de 36? 6,18. No importa el valor que nos dé después de la coma, siempre vamos a redondear al inmediato superior. ¿Quién es el inmediato superior de 6,18? 7. Si te hubiera dado 6,05 igual es 7. 6,98 igual es 7. En estadística, a diferencia de matemáticas, no redondeamos por el 0,5, sino siempre al inmediato superior, porque esto es información y no se puede perder información. ¿Ok? Una vez terminamos el paso 3, pasamos al paso 4, que es calcular el ancho de clase. Vamos a denominarlo con la letra C. Y ese ancho de clase, C, va a ser igual al rango dividido entre el número de intervalos. El ancho de clase es igual. ¿Cuánto es el rango? 26. ¿Cuánto es el número de intervalos? 7. ¿Cuánto es 26 entre 7? 3,71. Ese 3,71 igual tenemos que redondearlo al inmediato superior. ¿Y quién es el inmediato superior de 3,71? 4. Con estos datos ya estamos listos para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Acá tenemos un modelo de tabla de distribución de frecuencias y siempre el primer valor de la tabla de distribución de frecuencias va a ser 1, porque son los números de intervalo. ¿Cuántos números de intervalo vamos a tener? Según me haya dado el paso 3. Como dice 7, acá hemos llegado hasta 7. El primer límite inferior va a ser igual al primer valor o el valor menor una vez que ya estén ordenados. ¿Quién es nuestro valor menor? 8. Entonces colocamos
acá el número 8. Y empezamos a sumarle a ese 8 el ancho de clase. ¿Quién es nuestro ancho de clase? 4. Esto quiere decir que entre los límites inferiores y los límites superiores van a haber 4 minutos. Decimos entonces 8 y 4, 12. Y este 12 lo paso para acá. 12 y 4, 16. Y este 16 lo paso para acá. 16 y 4, 20. Y este 20 lo paso para acá. 20 y 4, 24. Y este 24 lo paso para acá. 24 y 4, 28. Y este 28 lo paso para acá. 28 y 4, 32. Y el 32 lo paso para acá. Y 32 y 4, 36. Y de esa manera, nosotros tenemos ya todos los límites inferiores y superiores de la tabla de distribución de frecuencias. Una vez tenemos los límites, vamos a trabajar con las XY. Las XY van a ser las marcas de clase. Las marcas de clase van a ser igual a cada límite inferior más el límite superior dividido entre 2, o sea, el promedio de los límites. Y decimos 8 más 12, 20. 20 entre 2, 10. ¿Ok? Te repito para que te quede claro. 8 más 12, 20. 20 entre 2, 10. Ahora, usted puede seguir 12 más 16 entre 2, 16 más 20 entre 2 consecutivamente, o puede sumar el ancho de clase al 10. 4 más 10, en este caso, 14. 14 más 4, 18. Más 4, 22. Más 4, 26. Más 4, 30. Más 4, 34. Y de esa manera, usted ya tiene todas sus marcas de clase o los promedios de los límites, que es lo mismo. ¿Qué nos toca ahora? Las frecuencias. La primera frecuencia, FI, es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos dice la cantidad de veces que se repite un valor en la muestra. Acá vamos a trabajar bajo el concepto de cerrado y abierto. Los límites inferiores van a ser cerrados y los límites superiores van a ser abiertos. Esto que cosa quiere decir que acá en este intervalo vamos a trabajar de 8 a 11,99999. De 12 a 15,99999. En otras palabras, 12 no entra por acá, sino por acá. Y como estamos trabajando sin valores decimales, vamos a ver cuántos valores hay de 8 a 11. En este caso, 3. Por lo tanto, venimos acá y decimos de 8 a 11 hay 3. ¿Cuánto hay de 12 a 15? De 12 a 15 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. ¿Cuánto tenemos de 16 a 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venimos ahora y colocamos 10. De 20 a 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 24 a 27. De 24 a 27 vamos a tener 1, 2, 3, 4. De 28 a 31 vamos a tener 2. Y de 32 a 35 vamos a tener 3 valores. Si yo sumo todos estos valores, debe darme 36, porque la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra. Veamos. 3 y 8, 11. 11 y 10, 21. 21 y 6, 27. 27 y 4, 31. 31 y 2, 33. 33 y 3, 36. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Cada frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la muestra. Y decimos, 3 entre 36, ¿cuánto es? 0,0833.
8 entre 36. 0,22. 0,22, ¿qué más? 22. 22. 10 entre 36. 6 entre 36. 0,1666. 4 entre 36. 0,1111. 2 entre 36. 0,0555. Y 3 entre 36. 0,0833. Ok. La sumatoria de todas mis frecuencias relativas siempre debe ser igual a la unidad proporcional. ¿Cómo calculamos ahora las frecuencias porcentuales? Muy fácil. Multiplicando por el 100% cada una de las frecuencias relativas. Esta sería 8,33%, 22,22%, 27,77%, 16,16%, 11,11%, 5,55% y 8,33%. Una vez tenemos la frecuencia absoluta, relativa y porcentual, empezamos a calcular las frecuencias acumuladas. En este caso, la primera sería la frecuencia absoluta acumulada ascendente. La primera frecuencia absoluta acumulada ascendente siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, en este caso, 3. Y empezamos a acumular, o sea, a sumar. Y decimos, 3 más 8, 11. 11 más 10, 21. 21 más 6, 27. 27 más 4, 31. 31 más 2, 33. Y 33 más 3, 36. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada ascendente debe ser igual al tamaño de la muestra. Ahora, cada uno de estos valores vamos a dividirlos entre el total de los datos para obtener la frecuencia relativa acumulada ascendente. Ayúdame por favor. 3 entre 36, 0,0833. 11 entre 36, 30,55. 21 entre 36, 0,5833. 27 entre 36, 0,75. 31 entre 36, 0,8611. 33 entre 36, 0,9166. Y evidentemente 36 entre 36, 1. Siempre la última frecuencia relativa acumulada ascendente debe ser igual a la unidad proporcional. Y vamos ahora a la frecuencia porcentual acumulada ascendente, que es este multiplicado por el 100%. Aquí sería 8,33%, 30,55%, 58,33%, 75%, 86,11%, 91,66% y evidentemente 100%. La última frecuencia porcentual acumulada ascendente siempre debe ser igual al 100%, que es la sumatoria de las frecuencias porcentuales. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la primera frecuencia absoluta acumulada descendente. Siempre va a ser igual al tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra es 36, lo pasamos para acá. Y acá, la primera frecuencia relativa acumulada descendente siempre va a ser igual a la unidad proporcional y la primera frecuencia porcentual acumulada descendente siempre va a ser igual al 100%. Note usted que estos tres valores que están acá son los mismos tres que están aquí. ¿Ok? Y empezamos a restar. Ayúdame por favor. ¿Cuánto sería 36 menos 3? 33 menos 8. 25. 25 menos 10. 15. 15 menos 6. 19. 9 menos 4.
Y 5 menos 2. La última frecuencia absoluta acumulada descendente debe ser igual a la última frecuencia absoluta. Debe cuadrar sí o sí, como en este caso. Ahora, vamos a dividir cada uno de los valores de las frecuencias absolutas acumuladas descendentes entre 36, que es el tamaño de la muestra. En este caso ya está, pero 33 dividido entre 36, ¿cuánto es? 0,9166. ¿Y 25 entre 36? 0,6944. 15 entre 36? 0,4166. 9 entre 36? 0,25. 5 entre 36? 0,388. ¿Y 3 entre 36? La última frecuencia relativa acumulada descendente debe ser igual a la última frecuencia relativa. Y ahora cada uno lo multiplicamos por el 100%. 91,66% es pasando la coma decimal. 69,44%, 41,66%, 25%, 13,88% y 8,33%. La última frecuencia porcentual acumulada descendente debe ser igual a la última frecuencia porcentual. No se olviden que, como toda tabla, esta tabla necesita un título y un nombre. En este caso, el nombre pudiera ser tabla 1.1 y el título pudiera ser cantidad de minutos esperados para ser rendido en el banco X. Evidentemente aquí nos falta una fuente. La fuente es elaboración propia basada en los datos obtenidos del banco tanto, tal fecha. ¿Okay? De esta manera, usted debe tener claro ya cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias. Si tienes dudas, pausa, vuelvo atrás y te das cuenta de cómo sale todo. La cuestión es que este video te debe servir para que practiques, para que te entrenes y para que nunca tengas problemas en la construcción de una tabla de distribución de frecuencias cuando quieres hacer un estudio de variables cuantitativas de orden continuo. Soy Abel. Si quieres comunicarte conmigo porque te hace falta un video o algún tipo de información, puedes escribirme a mi correo abelionlife@hotmail.com. Radicamos acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estamos para servirte. Para mí un verdadero placer. Hasta luego.